Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Josué Ultimate, estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a seguir reaccionando a unas parodias de mi canon. Una más, después vamos a reaccionar algo que ver con lo que animó acá. Vamos a hacer una parodia de mi canon de Padre de Familia. Veo la miniatura que de, ahí está Peter Griffin. Y ok, vamos a reaccionar también, encontré un video también de este con los Simpsons y capaz uno que otro vamos a reaccionar para que no sea tan corto el video, porque dura, este dura muy poquito. Dura creo que como 2-3 minutos nomás y ok. Y ok. También un poco así, va a ser un frío de la puta madre, así que ya está así haciendo así cada rato. Y bueno. Y ok. Bueno, dejaré el video original también de descarga abajo en la descripción, así que vamos a reaccionar yo contigo este video y a ver qué o qué cosas turbias vemos hoy del día, así que ok. Está muy bueno el escenario. ¿Recuerdas cuando te gustaba Padre de Familia? No está tan deforme. No hagas mucho ruido. Ah, salvo la No barbilla de quieras que escroto. me enfade, ¿no? Como Thanos. Sería más raro que cuando pensabas que el pájaro es la clave, era graciosa. Bájalo Pájaro, pájaro, pajarito, papá pájaro, pájaro, pájaro. No es posible que ya no te guste Padre de Familia. No puedes decir que esto es algo malo. ¿Puedes? Tú, maldito gusano. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Recuerdas cuando te gustaba Padre de Familia? Cambia muy pocos capítulos, ¿no? Escucha, solo mira más allá de lo perturbador. Por favor, puedo ser mejor. Yo puedo sorprenderte de Ah, pensé que nuevo. iba a decir yo. Te sorprenderás más. Pensé que iba a decir Joseph. Ah, imagínate que mira, te decía tu nombre realmente. Nada, pero bueno, eso pensé por un segundo. Escucha, solo mira más allá de lo perturbador. Por favor, puedo ser mejor. Yo puedo sorprenderte de nuevo. Te sorprenderás más que aquella vez que luché contra esa gallina por octava vez. What the fuck? ¿Recuerdas cuando te gustaba Padre de Familia? Uno se está comiendo y el otro sale otro, no ¿Familia? sé. Tal vez Se está debí poniendo muy retirarme hace raro. mucho Está tiempo, escalando pero no los puedo controlar lo que hacen niveles de conmigo. turbia. Van a exprimirme por siempre. Y Como eso un incluso es trapo. más cruel que cuando le hacemos bromas a Meg. ¿Qué momento estoy captando el mensaje? Nunca va a ser suficiente. Todo te va a parecer mal. ¿Crees que todas las cosas que te hacen feliz van a estar siempre ahí para cuando tú quieras? Estarán aquí a mi Lamentablemente lado no. antes de que te des cuenta. Esto ha sido todo para ti. Esto ha sido todo para ti. ¿Recuerdas cuando te gustaba Padre de Familia? No, okay. Épale. Era como un gameplay, ¿no? Pero tapando todo. Pasó tan, no creo que sea bueno. Abrí carajo. Ok, se escucha el rugido del monstruo, eh. Va, bueno. ¿Recuerdas lo bueno que éramos? Hemos estado aquí Esperarse. mucho tiempo. Seguro que lo recuerdas. Esos buenos tiempos. Recuerdo cuando amabas Padre de Familia. Estoy seguro que tú también. Oh, la puta madre. Sabía que había de algo. ¿Qué carajo? La fusión de todo lo Peter Griffin. Parece un charco de miércoles a ver y la animación 3D, ¿no? Oh. Si te ha Oh, gustado okay. el vídeo, no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador. Sí, he notado. Dale al...
He notado que Nikaño está mejorando o usando distintos tipos de animaciones. El 3D ahí muy deforme le sale bien, ¿eh? El petróleo está bueno y está muy feo, pero se ve bien, ¿eh? Tiene el pico de terror, ¿no? Te ataca el monstruo y no se fácil. Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar. Que estuvo bueno. Es raro como siempre, pero okay. Vamos a decir otra cosa. Vamos a ver este del que se subió como hace como 5 o 6 años, pero vamos a reaccionar ahora. Yo no lo había visto. Que es este que quería reaccionar hace un montón, ¿no? Este del crossover de Padre Familia y los Simpsons, ¿no? La parodia esta. A ver qué tipo de animación será esta. Es de otro canal, pero bueno, tal doblaje de Scarlett, bueno, lo encontré en su canal. Así que bueno, vamos a ver este y va. ¡Familia! Ah, ¡Buenas que ahí está el. noticias! Y que solo la animación. ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Bien! ¿Pero dónde? La verdadera pregunta es, ¿dónde? Wow, what the. ¿Eh? Harry Potter, ¿viste? Gasolina. Pájaro. Pájaro, ¿no? Ya Ya está estamos todo el chiste. aquí. Mirad qué bonito. Ya estamos aquí. Mirad qué bonito Springfield, es muy agradable. Está Mirad, rodando. la casa donde nos vamos a quedar está justo allí. La casa. Bueno, empecemos nuestras vacaciones. Entremos en la casa. Oye, Peter, ¿esta es la casa? ¡Oh! ¡March! ¿Quién es este hombre tan sensual? ¡March! ¿Quién? ¡March! ¿Quién es este hombre tan ¿Quién es este hombre tan sensual? Lo mismo digo, amigo. ¡Chúpamela! Rata. Bonita camiseta. Pequeña mierda. Tontos son. Hagamos bromas telefónicas. La teca. La cortó. Toma, prueba esta. ¿Está buena? Sí, no está mal. ¡Ole tu papu! ¡La casa! Ah, son parecidos. ¿Qué quisiste decir con que no está mal? Esto. Quería decir que es una Igual que camiseta la versión original, regular, ¿no? maluca, una copia, Está sí, recaliente. una copia. Por eso siempre tomo mi cerveza, porque es ¿Y la cerveza? mejor. ¿Cerveza copia? ¿Cerveza copia? Cerveza copiota. Copiota. ¿Cómo quedó? ¡Copiota! ¡Copiota! ¿Mi mujer? ¡Tu mujer! ¡Mi familia! ¡Tu familia! ¡Mi What? ¡Tu mujer! ¡Mi Está pegado, no. familia! ¡Tu familia! Mi hija está ahí. ¡Familia! ¡Mi perro! ¡Tu Oh. perro! Está muerto. A la música, Dragon Ball. Su mierda. What? No. Ay, tengo una lombriz. Va a aceptar. ¿Tarzán? Ah. Pon tu fe en lo que tú más ¡Papá! seas. ¡Somos maricas! Un ser
Dos mundos son. Señalarás tu corazón y decidirá por ti. ¡Oh, a la mierda! ¡Qué carajo, no sé! ¡Hombre, estuvo bueno! ¿Si sigue algo más? ¡Más pegado! Ok, el bebé Stewie creo que se llama, ¿no? Ok, va a entrar al cielo. A la mierda. Bien pedo va a entrar. Pobre cañón pedo. Ok, fue muy random, pero bueno. Aunque esto no tiene nada que ver con los Simpsons, digo, para la familia, pues me encontré este de Rick y Morty, así que, ¿por qué no lo reacciono ahora? Así que, vamos a hacerlo y creo que lo dejamos acá, así que, no va a ser muy largo, que no me dure más de 20 minutos, así que vamos a ver este, y está, esto sería mucho para editar, así que, y me da paja, así que vamos a ver esto. Pero hay un cadáver ahí, el Mr. Big, si no sé, ya no me acuerdo cómo se llama. Ok, Rick y Morty. Muy bien, lo hicimos. ¿Ves? Te dije que llegar aquí sería fácil. ¿Fácil? ¿Pero cómo puedes decir que eso ha sido fácil? Hemos llegado de una pieza, ¿no? Pero los amigos que nos acompañaban no, ni siquiera volvimos a ayudarles. La cosa es que hemos llegado vivos, es lo que hubiesen querido. Lo que ellos querían era que los zombies no se comieran sus caras. ¡Oh, Dios! ¡Pareces David Dowler! Ya sabes, como un puto cajica, como como una pequeña zorra. Vale, Rick, ya lo he pillado, ¿de acuerdo? Ahora busquemos provisiones y esas cosas. ¡Oh, las luces no funcionan! Bien, creo que tienes dos opciones. Puedes, ya sabes, ir a la habitación de detrás y revisar los circuitos rotos. ¿Mm? O puedes sacarte los ojos con este destornillador. Yo sé cuál es la opción más divertida, pero tú sabes lo que hacer. ¿Sacarte los ojos? ¿Qué? ¿Por qué tengo eso como opción? Porque esto es una parodia, como en esos videojuegos donde tienes muchas opciones. ¿No lo tienes claro o qué? ¿Necesitas que te lo repita? Puedo hacerlo. Vale, Rick, ya lo he entendido, pero no voy a sacarme los ojos. Bien, ve a los circuitos. Maldita zorra. Oh, bien, lo encontraste. Bueno, no fue difícil. Es la única cosa interactiva en este sitio. Vale, parece que tienes tres opciones. Puedes encender las luces de emergencia, activar el generador principal o meter tu pene en este nido de escorpiones. ¿Qué? ¿Pero por qué me das eso como una opción? Porque vivimos en democracia y a todo americano se le debe dar el derecho de meter su pene en cualquier nido de escorpiones que exista. ¿Sabes? Yo no. ¿Tú quieres hacerlo? Por supuesto que no. ¿Qué pasa contigo? ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Han regresado las luces! ¡Ahora cojamos la comida y vayamos! ¡Oh, mierda! ¡Dios mío! ¡Es un zombie! ¡Rick, ayúdame! Bueno, esto no funcionó. ¡Te toca a ti, niño! ¡Uy, qué rico, papu! ¿Qué debo hacer, Rick? Bueno, al parecer tienes dos opciones. Número uno, le dejas que se coma tu cara. ¡Eso no es una opción! Creo que ya sabes lo que es. ¡Mi mierda! ¿Y cuál es la segunda opción? Opción número dos, debes tener relaciones sexuales con el zombie. ¿Pero qué cojones te pasa, Rick? Bueno, ya sabes, un par de picaduras de escorpión, pero podría ser peor, podría ser todo. Pero ¿no podemos escapar? ¿O luchar con el zombie? ¿O usar ese destornillador como arma? Te di la opción del destornillador para que te sacaras el ojo y dijiste no. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Eso fue una situación peliaguda, pero salimos con vida. Uy. Aún puedo sentir los gusanos. Ah, qué asco. Al menos puedes sentir tus genitales. Yo tengo el pene como un ladrillo.
¿Sabes? Sí. Todo esto es tu culpa. Todas las opciones que me decías eran enfermas y no ayudaban en nada. A ver, tú no sabes qué tenías. Las eran enfermas. ¿No tenía vendado el otro ojo? ¿Está más animado o...? Digo, es un error o no sé. Me pareció que tenía vendado el otro ojo. Y ajota en el otro. ¡Más si no ayudaban en nada! A ver, tú no sabes qué tenías la opción de no hacer nada. ¿No hacer nada? Sí, no tenías mejor por qué haber encendido las luces. Podríamos haber usado las antorchas para encontrar la comida y podríamos haber evitado toda esta experiencia traumática, ¿sabes? Hiciste lo que querías. Vive y aprende. ¡Soy el señor Mesic! ¡Suscríbete! ¡O no moriré! Ok, creo que ya está por hoy. Si te gustó el video, ya sabes, dale me gusta, por compartir el video, por suscribirte, pasarte por mis redes sociales, tanto en Facebook, que estoy más tiempo ahí, o en Twitter. Y ok, dejar los videos originales de descarga abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir o agregar, nos vemos en la próxima. Soy Yose Ultimate, nos vemos. Chao, adiós, bye bye bye. YouTube, recomienda mis videos, bye bye.